Ya estás en vivo, ahorita. Hola, hola. ¿Quién anda por ahí? Dijera la maestra de misa. Sí, hola, buenas noches a todos. Muy buenas noches, chicas. Hola, hola. Rosy te saluda. Rosy Morales te saluda y dice buenas noches. Hola, Rosy, buenas noches. Saludos. Elba Dele Ochoa te saluda, buenas noches. Hola, hola, Elba, buenas noches. Diana R. Silva dice buenas noches. Buenas noches. Marta Saulca, buenas, saluditos desde Minnesota, bendiciones. Saludos, bendiciones. Bendiciones a todas las personas que nos ven desde Estados Unidos. Lexa Durán, buenas hola. Tardes. Hola, Lexa. A la parejita hermosa. Hola, gracias, muy amable. Gracias, Lexa. Bienvenida. Anita Querétaro, buenas noches. Hola, buenas noches. Rosy Morales dice, ¿cómo ha estado, maestra? Bien, bendito Dios. Gracias a Dios, estamos bien. Muchísimas gracias. Continúa. Bueno, entonces vamos a trabajar ahora, chicas, con el molde de palma únicamente, porque vamos a hacer la Nochebuena. Vamos a hacer una Nochebuena blanca, un arreglo. Y yo hice este molde. Luego, pues sí, se los paso para que quien quiera sacarlo. Y si les gusta, lo sacan. Bueno, así se ve mejor. Son tres tamaños. Sácame esos dos, por favor. No, los naranja, los cartoncitos. Y mete eso, sí. Tres tamaños tenemos. Así. Uno grande, medianito y un chico. Y para la hoja hicimos esta. Es el tamaño de la hoja porque la quiero grande. Nada más le modificamos estos piquitos, ¿sí? Vamos a cortar, vamos a empezar a cortar nuestros pétalos. Pero para eso voy a armar el centro con este montón de pistilos. Son en color blancos, pero no, sí son blancos, nacarado. Y yo hice estos doraditos en amarillo para metérselo. Ricardo Carrillo, buenas noches. Saludos. Hola, Ricardo, saludos. Rosa Isela Lara dice, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Cheney Alonso, buenas noches, maestra y producción. Buenas noches. A todos. Bienvenidos. Va a quedar bien gordito porque quiero que se hagan mucho el centro, que se vea llenito. Ahorita se los muestro. Marcela da Silva, buenas noches, maestra y secretario. Bendiciones, saludos desde Argentina. Hola, Marcela. Gusto que estés aquí acompañándonos, Marcela. Buenas noches, Marcela. Trinidad Beltrán, buenas noches, maestra. Saludos. Lo vamos a querer así lleno, ¿eh? Vamos a cerrarlo. Marcela da Silva. Buenas noches, buenas noches. Gracias, gracias. Gracias. Dora Omara, buenas noches, mis desde San Luis. Hola, Omara. Gracias, Omara, que estás aquí. Bueno, vamos a meterle
nuestro alambrito. Ajá, borrarlo. Anita de Querétaro te saluda. Hola, ¿Anita? Sí. Hola, Anita, ¿qué tal? Un saludo. Teresa Bielma, buenas tardes, maestra. Aquí confundida por el horario. Y sí, ¿verdad? Ya está muy oscura. Hasta pensé, dije, ya, ya hasta estas horas lo terminaba. Y ahorita ya no. Sí, yo creí que venía tarde. Porque ya estaba oscuro. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela, por gracias, Marcela. Tus comentarios. Te manda corazones. Gracias, Marcela, gracias. Bueno, luego los abrimos, chicas. Este así quedó. Vamos a cortar nuestros pétalos. Vamos a hacer tres flores para nuestro arreglo. La primera es grande, que lleva 3, 6, 12, 18. La segunda lleva 5 y la tercera lleva 6. ¿Me conectas la maquinita? ¿La carne? Pues, ¿quieres esta? Sí, ¿la esta, la chica, sí. Ajá, por favor. Lo voy a abrir, Bueno. Marlene Navarrete Álvarez, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Soy de Ecuador. Buenas noches. Que Dios los colme de muchas bendiciones. Gracias, amén. Igualmente. Muchas gracias. Lexa Durán, no me canso de agradecerle por su tiempo que nos da para aprender de usted. Ay, no, gracias. Para mí también es un gusto. Yo creo que ya no se acostumbra a uno a estar sin hacer nada, ¿no? Y con platicar con ustedes, se le pasa a uno el rato bien rápido. Carmelina González, buenas noches, maestra. Hola, Carmelina. Buenas noches. Me da gusto saludarlos desde Veracruz. Ay, gracias, bendiciones también para ti. Muchas gracias, Carmelina. Lexa Durán, te manda un emoji de corazón. Gracias, gracias. Marta Saulka. Dice cómo. ¿Así nos van a quedar? Ya lo pasó. Muchas gracias, Sauca. Recuerden que no podemos decir ciertas palabras porque están limitadas, pero sí los vemos, ¿eh? Y de corazón, muchísimas gracias a todos. Cortamos. Nada más la más grande lleva los pétalos chiquitos, son 3 y 3 medianitos, y los demás ya son puros grandes. Y pues ya saben que hay que aventajar el trabajo para no hacerlo tan largo, porque ya es tarde y luego ustedes también tienen cosas que hacer. Verónica Hernández, buenas tardes. Verónica, una disculpa. Mañana temprano te paso lo que me pediste porque hoy es día de que estoy todo el día casi preparando el video. Pero mañana, si Dios quiere, tempranito, Verónica. Rocío García, saludos, familia.
Hola, Rosy. Hola, saludos. Muchos saludos, hermana. Ya tenía rato que no la oía. Sí. Cecilia Vidal, saludos, amiga, desde Veracruz. Bendiciones. Saludos y muchas bendiciones. Bueno. Ojalá y les guste, chicas. Edgar García. Qué hermosa maestra, saludos desde Playa del Carmen. Hijo de... Si lo dices tú eso de tu madre, ¿quién? Ay, hijo de mi alma y de mi corazón. Vamos a termoformar, ¿eh? Ya está caliente. Sí, ya. Y de este nada más voy a cortar uno, pero ahorita se me pasó. Rosy Morales, maestra, le queda muy bonito sus rayitos en su pelo. Ay, mira, ya parece que se están componiendo ya. Como que les dio tristeza de que hablé de ellos, pobrecitos. Francisca Zapata. Hola, bendiciones. Muchas bendiciones. ¿Así nos va a quedar? Rosa García, estaba enferma, pero ya trataré de estar presente cada lunes. Ay, que te mejores. Gracias, más, Rosy. Edgar te envió 75 estrellas. ¿Edgar? Sí, pues han de ser. Ah, de ser gratis. Pobre de mi hijo. Ay, no. Te creas, hijo de mi alma. Yo sé que tú me quieres mucho. Ya, este me le pones tantito pegamento así, nada más. ¿Dónde? Aquí, para que pegue, que a lo mejor no, igual no lo voy a ocupar, pero ¿este? Por si lo ocupo, ¿este? Sí, ajá, ajá. Bueno, así tenemos ya nuestros, pero me faltó la hoja, chicas. Si no, ¿cómo la vamos a meter? ¿Qué le vamos a meter? Una hojita nada más. Ya tengo todo lo demás. Berufo Soto. Maestra, ¿ya hizo la rosa mini? Pregunta. ¿Cuál rosa mini, hija? ¿Cuál rosa mini, si me dices? Principal Mary dice, hola. Hola, hermosa. Pili. Fíjate, García, nomás está riendo. Y son gratis. Ajá, sí, ya está. Todo está bien. Con que estés ahí con eso. Bien, Pili pregunta, ¿cómo están? Bien, Pili, gracias a Dios. Muy bien. Vero Marrufo. Para buscar el video, porfa. Ah, ya entendí. El de la Rosa Mini, que sí, ya subimos el video. ¿Cuál? Hola. ¿El de la regla? ¿El arreglo de la Rosa? ¿La Mini? ¿No? No, ¿verdad? 6 de rosas. Tengo arreglos en la página de rosas, pero esos no tienen video. Son lo pintamos con el verde preparado, chicas. La hoja, nada más. Nada más para enseñárselas. Ya la tengo pintada, pero... Yo creo que la apagas, a ver si con ese calor se... ¿Tienes para la... ¿Perdón? Sí. Sí, de los videos, también los vamos a subir a YouTube. Yo pienso que la próxima semana ya van a estar en la página. Ay, chicas, para que nos sigan ahí, ya nos vamos también. Sí, los voy a subir tal cual, no se van a editar ni nada, así directo. Entonces... Va a aparecer toda la letanía que decimos y esperemos que nos vuelva con nosotros por ese lado también, por la página de YouTube. Para la siguiente semana les voy a tener ya el link para poder, que puedan entrar y puedan ver las flores en la página. Denise Vargas. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Costa Rica, saludos. Ay, saludos. Por acá no consigo las placas esas de ningún tipo.
Los moldes. Los moldes. Ajá. Sí, yo creo que no las venden por allá. Va a quedar de este todo. Y vamos a los demás. Sonia Rivero, muy buenas noches. Saludos desde Puerto Rico. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Pues vamos a pegar al alambrito. ¿Qué va a ser el día de hoy? Y no llegaste tarde. Vamos a hacer una noche buena. Empezamos. Yo y mis nochebuenas, chicas. Unas nochebuenas, pero blancas. Ahora blancas, ahora le vamos a cambiar blancas. Blanco. Dice, grato verla, estuve molestando a Sirenita por el video y a usted, y ya usted empezó. Qué pena. ¿Cómo? Es que Sirenita hoy no transmite. Hoy no transmite, normalmente son los martes. Sí, Sirenita transmite los martes. Ahora Ponce, buenas noches. Green Pili. Hola, hola. Listo. Y gracias, Pili. Marlene Navarrete Álvarez, me gusta mucho su proyecto, maestra. Ay, qué bueno. Gracias. Green Pili, es la que les encantó. ¿Es la blanca que está allá atrás? ¿Es la que pregunta? Es parecida, pero como esa es grande, Pili, o sea... No, se me hizo muy grande como para el arreglo que yo quiero, porque esta de hecho ya la acomodé así, mira, ya la pusimos ya mejor paradita, para, y las otras pues son similares. Dice Rocío, que tenemos un pendiente, no me olvido, espero pronto venga a Guadalajara el camarógrafo, un abrazo. Sí, tú no te preocupes, sí. Sí, está. Esa está ahí pendiente. No se nos olvida. Ya ahorita debería de ver. De Nochebuena, ¿no? No, pero ya tienen ellas. Sí, Sonia Rivero. ¿Qué molde es el que está trabajando? El de Palma San José, Lirio San José. Es el Lirio San José y es este. Pero. Sí. Lo único que hacemos es la transformar. ¿Queda? Sí. El molde al gusto que tú quieres y como tú quieras. El otro. No, ya está. Luego se los enseño. ¿Cuál? No, el otro moldecito de aquella de atrás, que viene siendo similar. Bueno. Listo. ¿Era Carlos? Entonces. Escuché como que se cerró la puerta, ¿no? No escuché. Pues ya. Bueno. Vamos a agarrar este cartoncito. Y les vamos a poner. Pregunta, pásame ese botecito, por favor. ¿Va a poner la pastilla? Sí, Pili, ahorita, ¿eh? No, el botecito este. Ese. Vamos a ponerles tantita diamantina para que se vean bonitos, ¿eh, chicas? No mucha. Que se nos vean así. ¿Con fijador para el cabello o qué? Sí, te lo estoy diciendo. Le tomo lo de él. Porque luego dicen que no debe de decir uno nada. Las manos se me pegaron. Bueno, pero ya tenemos estas cuatro. Vamos a ponerlas que se nos seque tantito y allá tenemos ya las otras, ¿eh, chicas? Chaparrito, te doy tarea
Ten, llévate con cuidado y ya que se te. A nuestra hoja le vamos a alambrito. Y si no, así déjala, luego yo la vas a. Voy a poner bien. Más que no, no vayan a. No. Allí porque ya ves. Socorro Urbina. Buenas noches, maestra. Hola, buenas noches. Agradecerle porque vendí 8 ramos de las flores rojas y el girasol rojo. Nada más de eso. Ay, qué bueno. Me da gusto, ¿eh? Vamos a ponerle este metálico a nuestra hoja, poquito, para que nos agarre otro tono, ¿sí? Dice, gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, ¿no? Qué bien, me da mucho gusto eso, ¿eh? Y eso, digo, creo que al final. Qué bonito, del día, qué bonito, trata, ¿eh? ¿No? Que puedan hacer los arreglos, los puedan vender. De alguna forma, te ayuda a uno. No sé si la alcanzan a ver, ¿sí? Bueno, entonces así. Vamos a pegar, ¿sale? Como les decía, aquí yo ya tengo mi montón de pistilos. Y está acá. Aquí vamos a sacar nada más 5. Le quitamos aquí tantito porque siempre con la diamantina no pega, chicas. Nos esperamos tantito. Lo que no quiero que se me peguen son los dedos y son los que. Antes que otro. Ajá. Dos. Tres. No quiere pegar. Cuatro. ¿Ven que por la diamantina no pega? Bueno. Entonces, vamos a meterle un pedacito de manguera. Rosy Medina, saludos, prima. Hola, hermosa, saludos. Chocolatitos, no. Buenas tardes, maestra.
Hola, hola, muy buenas tardes, Chocolatito. Maneli García. Buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta, Chocolatito, dice, ¿cómo se llama ese molde, maestra? Ese, lo estamos haciendo con el molde de la hoja de palma. ¿Enseñas a los chates? Uh-huh. Por favor. La enseñamos. Es esta, la hoja de palma. La palma fracosé, ¿no? Ajá. ¿Mm? Esa merita. Con ese, no hombre, ese es... Ya estoy viendo que tantas hojas se pueden transformar. Y como está grande, quedan bien bonitas. Lore Robles Torres, buenas noches. ¿Qué molde es con que está trabajando, maestra? Bueno, ya lo dijimos, es el... Nada más hicimos, enseñarle... Bueno, ahorita yo se los muestro. La muestro la de esta... ¿Cuál? La plantilla. ¿Hice plantilla? Ahorita te lo muestro, ¿eh? Mira, este es el molde. ¿Sí? La forma de hoja, sí, esa la cortó a su gusto la señora. Hicimos esta plantilla para en tres tamaños. Bueno, así, así y así. Es grande, medita y chiquita. Nada más la pura flor grande, la que lleva 18 pétalos, es la única que va a llevar los tres tamaños. Las otras dos no la van a llevar. Lore Robles Torres, es la forma de la hoja, sí, exactamente, esta es la hoja. Chocolate del Norte, muchas gracias. No, sí, tengo el molde. Ay, qué bueno. Muy bien. Ojalá y te guste y la hagas. Lore Robles dice gracias. Primpi de Pamerín dice, acabo de hacer una nochebuena con ese molde, pero hice el pétalo diferente. Bueno. Sí, es lo que te digo, puedes hacerlo de muchas formas. Dice que es bueno que los enseñe más opciones. Claro que sí. Se puede trabajar de muchas formas. Lore Robles está hermoso. ¿Dónde puedo obtener esa plantilla? Mándame un mensajito. Yo te la mando y ya tú la imprimes. O te doy las medidas también. Para que la saques y ya te... Si quieres, la ponemos en una hoja tamaño carta. Pues la puedes escanear, ¿sí? Y ya se la puedes mandar para... Ajá. Que la tenga. ¿Sí? Y ya con las medidas exactas. Y ya te... para que no batalles. Uh-huh. ¿Sí? ¿Está nada bien? Más la imprimes, uh-huh, a lo que te da la hoja tamaño carta y con eso. Lore Robles dice, muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Sí se fijaron que le metí los pistilos amarillos? Para que resaltara, ¿verdad? Bueno. Entonces, esta sí la vamos a dejar. Esta es la más grande. Ya la tengo empezada. Nada más, fíjense, son tres chicos y tres medianitos. Y ya los demás son grandes. Pásame los blancos, ¿sí? Uh-huh. Entonces. Todos los blancos ya están, uh-huh, aquí. Aquí vamos. Aquí llevamos la otra. Más abajito. Nada más. Nos vamos bajando poquito para que quede. Nos vamos fijando. Aquí está el hueco y aquí merito va a entrar la... para que se esté acomodando, ¿sale? Mi dedo no. ¿Se pegó el dedo? Es que se ve pegado. Le quitamos tantito la de esta diamantina para que no nos... para que nos pegue bien. Dice, maestra, yo también quiero la plantilla de su flor. Porfa. Me mandas un mensajito, si sí te claro, las doy. Sí. Ahorita, terminando el video, yo las meto al escáner y las sacamos para que ya... nada más la impriman y con eso ya sacan su molde. Ajá. Maestra, ¿nos puede pasar
poner los moldes para mandarlos a imprimir, todo, están hermosos. Sí, claro que sí. Sí. Mándele, por favor, todos los que las quieran en los moldes, mande las plantillas. Mándele, por favor. Es grande también esta, pero es la que vamos a utilizar al principio. ¿Sí? Mándele un WhatsApp viendo los moldes del las plantillas de esa y ya para que las tenga. Gracias, bajar Nissan dice buenas noches, está quedando buenas noches rosas. Buenas noches Lore Robles, qué bonito arreglo de flores rosas. ¿Cuál es? ¿Cuál? El que está a un lado de ella, el lado derecho. Yes. Bueno, ¿sí quedó nuestra flor grande? ¿Sí la ven? Bien, el mensaje lo puedes mandar al 477-244-5702. Allá no se alcanza a notar en la parte de arriba de la pantalla. Sí, pero es el 477-244-5702. Aquí a mi esponjita que pinté mi hoja le voy a poner tantita agüita. Y nada más le vamos a dar una pasadita a nuestro tallito. No mucho, chicas, para que se vea diferente. Porque como le voy a poner hojitas verdes, creo que se vea bonito, ¿eh? Para que les quede así, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya tenemos dos. Vamos a pintar también este. Sí, bonito, Sauce, dice, qué flores tan hermosas. Marcela da Silva. Sí, yo quiero los moldes. Muy bien, Marcela. Isabel Rodríguez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Marcela da Silva dice. Diga su número de WhatsApp. Bueno, ya lo repetí dos veces, pero se los vuelvo a decir. Es el 477-244-5702. Por favor. Y aquí tenemos el otro, que a mí no me gustó así. Le voy a poner, por eso le voy a poner otro. Covarrubias, gracias, Isabel Rodríguez. Gracias. Saludos desde Nayarit, bendiciones, maestra. Muchas bendiciones también para ti. Marcela da Silva, te da las gracias. No, ¿de qué, Marcela? La señora Guadalupe Lizárraga está viendo el video, vaya. Oh, qué bien, hola, doña Lupe, qué bien. Juana Sandoval, hermosa es. Esta Nochebuena me encanta, mi color favorito, bendiciones de Nicaragua, saludos. El blanco. El blanco. Es que me voy a casar. ¿Otra vez? ¿Con quién? Pues por ahí. Bueno. Marcela da Silva, bellísima, me encantó, felicidades. Gracias. Isabel Rodríguez. Compartido. ¿Cómo damos, eh? Mira, sí me sobró una. Lore Robles Torres, 47244. Es correcto, ese es el número. Francisco Zapata dice: qué hermosas flores. Sandra Sánchez, hola, buenas noches, bendiciones. Qué buenas flores tan hermosas. Buenas noches, gracias, gracias. Ana María Covarrubias, muchas gracias, Ana María. Ya se me fue uno sin creer. Pero como les digo, hay palabras que no podemos decir en el Facebook, están restringidas. Pero muchísimas gracias. Isabel Rodríguez, Miss, ¿cuál molde es? Ahorita te lo muestro. Para ser Pira Santillán, buenas noches. Saludos desde Guadalajara, Francisco. Hola, hola. Saludos. San Juana Robledo, buenas tardes, maestra, saludos. Saludos hasta... ¿Dónde? No dijo dónde. Ah, pero bueno, yo me invento. Así, yo la quiero así abierta, ¿eh? No la quiero cerrada, nada, porque así va. Que vean el arreglo. Lo van a ver. Bueno. Me falta otro. Chicas, Lola Ramírez, buenas noches. Perdón. ¿Dónde dejé esta cosa? Voy a utilizar un pedazo de esta cosa.
menos, si era como por aquí. Uy, adora. Lourdes Pesqueira, buenas noches, hermosa Flores, como todos sus trabajos. Ay, gracias, gracias. Sonia Rivero, sería formidable. Pásame el encendedor. Los moldes de flor. Ah, está y bien. Y los venden para las personas que las quieran obtener. ¿Sí? Pásame el de encendedor, por favor. El encendedor, no. Dame. Sí. Sí, sí, las podemos sacar. Madera para que ya se vayan. Ya hechas. A este pedacito, pues ya ven que si lo paramos, pues se nos va. Pero bueno, yo le metí un pedacito de alambre. Sí, tiene su trabajo. Pero pues el resultado es bonito. Ayer sí pude, ahora ya no. ¿No tienes que hechas? Sí, pero. Tengo que dejar una porque tengo que decirle pues, uh-huh. que voy a meter. ¿Sí? Pero ya se me... Y si no la dejamos, ¿eh? Es que no le quemé. Sí, el molde es la... Lore Torres dice... El molde es la hoja de palma. Y la plantilla la propia, creo. Sí, es... Es de su autoría. Ya ven, no, es que ya ven que todos ahí metemos una cosa, le hacemos a otra y así. Pero no, todo ya está. Dejen ver si no se me dificulta porque como luego me desespero porque quiero terminar las cosas rápido. Si no, pues lo voy a dejar. Eso se lo voy a... Pero lo que pasa que ya es que lo tienen que esto lo tienen que como abrir, desbaratar. No, lo desbaraté ni nada. No, nomás abrirla para que se pueda. Ni fíjate que ni eso es todo, pero no lo abrí ni nada. Pero bueno, la idea es esta, chicas, ¿eh? Aquí yo hice estas bolitas, todas estas, le puse la mantina más para darle a mi arreglo otro tono que se vea más bonito. Le vamos a hacer un pintado y este color amarillo pues fue el que me gustó. Pegamos nuestro oasis ahí adentro y le pusimos el aserrín y le pusimos este montón de bolitas para que es un adorno nada más, chicas, así, ¿sale? Sí, Pili, muy creativa, maestra. Ya no, ¿cuál, Pili? A este sí le vamos a pegar unas hojitas. ¿Dónde está el pegamento, Chapis? Aquí está. Aquí. Para que no se vea tan solo. María Bautista, buenas tardes, maestra. Saludos a la producción. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Sí se fijaron el tono que agarró la hoja? Sí. Vamos a meterle estas hojitas. Creo que no se ve. Ahorita vamos a quitar esto. ¿Lo quito? ¿Qué es lo que tiene la misma? Ya, aquí lo voy a poner. Okay. Aquí. Doradas. Nada más esta le vamos a poner. Porque como es la más alta. Me parece que se descarga.
Ya, hasta ahí nada más. ¿Vale? Hasta ahí nada más. Ese no era la tapa. ¿Yo lo tapé? Sí. Mira. Yo no he metido la... Mira, este es del agüita. Yo no he metido la mano. No, pues no, yo soy la de todo. ¿Le pasamos la esponjita? ¿No lo ocupas, verdad? No, ya ahorita ya no. ¿Estaba conectada? Sí. Con razón, sí me llegó el olor, ¿eh? ¿Y si Isabel Rodríguez te manda muchos corazones? Gracias, Isabel, gracias. Te dice que está preciosa, Alma Rosa. Hola, saludos desde Tepic, Nayarit. Un saludo a Tepic. Saludos hasta Tepic, Nayarit. Qué hermoso trabajo. Gracias. Luego va esta. No se ve chueca, ¿no, verdad? ¿Vale? ¿Se ve chueca? No, ¿verdad? No, más bien. Un poquito para que... un poquito alta. Pero como van así, hay que meterle con ganas a esta cosa. Amalia Verde, hola, buenas noches. ¿Qué molde es, maestra? Te lo enseño, hermosa. Lupita Climaco, felicidades, está linda, me gusta ver sus trabajos, gracias. Ay, qué bueno. Muchas gracias. Quedó muy larguita la manguera, ¿eh, chicas? Pero pues aquí en tijeras, porque mira, es que el otro está bien duro. Como le puse mucho de este, ¿cómo se llama? Silicón. Con cuidado, no se vaya a romperla. La maceta, ¿no? La base. No. Isabel Rodríguez, hace muy lindos trabajos, muchas felicidades. Ay, gracias. ¿Sabes qué? Dame un pedacito de oasis de este de Kissy, porfa, para metérselo. Para que pegue bien, si no. Así. Échale con la tijera. ¿Qué tanto? Un pedacito nada más. Pásame. Uh-huh. Así. Agárrale, agárrale. Uh-huh. Esas póngalas ahí. Como primero le metí doble. Ya. Sí. Y yo creo que esta también le voy a cortar otro pedacito. Sí. Si no, le voy a... va a pasar lo mismo. ¿Quieres corta con esta? Sí. Traigo las otras pinzas. Ah, mira, ¿vale? Qué coraje que no pueda meterla bien. Sí, pero sí me da miedo hoy. ¿Y si entra la tijera? Mira. Ahorita van a querer. ¿Está viendo o qué?
¿Se está riendo? Se ríen de mí, chicas, porque no... Tiene más fuerzas ellas que yo. Y está profundo. Bueno. Pero no nos va a ganar. Van a ver. La idea es esta, miren, chicas. Pero ya me desespero. Y nomás le vamos a poner. ¿Dos? ¿O cuánto? No, es que lleva dos y dos. Pero... ¿Dónde estás? Bueno, nomás le voy a meter eso. No le voy a meter más. Porque ya me desespero. Ana María Covarrubias, maestra, es que es lo que, ¿qué es lo que está poniendo? Ahorita les voy a decir. ¿Los churros esos? Dos. Si se fijan, esta va más metida, pero no la puedo meter. ¿Esa es soga? Sí, es la soga. Ah, ahorita esta misma soga. ¿Te acuerdas? Esta misma cuerda, ya viene así. Y el detalle es que hay que meterle el alambre por a medias. Y como la señora es desesperada, pues obviamente no la puedo poner ahorita. Pero ya con calma está la presencia. Y ahora sí. Ya entró. Ay, no, sí se ve bien bonita, chicas. No, no por nada, pero ahorita se las voy a enseñar. Yuriko Ramos, buenas noches, maestra. Muy buenas noches. Rosa Cordero. Maestra y producción. Bueno, no. Buenas noches a ustedes. Rosita. Bendiciones desde Texas. Gracias. Un saludo hasta Estados Unidos para todos nuestros amigos y compatriotas. Camila González, maestra, están hermosas como todas las cachetas. Gracias, gracias, gracias. Ya vamos, ¿eh? Muchas gracias. ¿Para qué dejamos esta hojita, verdad? A ver. ¿Cómo se les dice? De hecho, pues eran cuatro de estas, unos más largos y otros más chicos, pero ya me desesperó, ya vieron, ¿verdad? Pero así quedó. Y esta es con la flor. Y nada más son. De hecho lo tengo que acomodar bien porque no le puedo meter bien yo. Y no déjalas así ahorita para. Sí. Pero no me gusta que se vayan para adelante. No me gustan. Isabel Rodríguez te manda un wow. A ver, ¿cómo que están? Muy bonitas. Ana María Covarrubias, quedó divino. Dora Ramírez, hermosas, felicidades. Un arreglo hermoso. Así quedó. Isabel Rodríguez, muy hermoso. Sencillo y rápido, rápido de hacerse, ¿eh? Está súper sencillo. Y se ve bonito, ¿no? O sea, no necesitamos meterle tanto adorno. Chocolatitas, ¿no? Hermoso, maestra. Francisca Gracias. Zapata, muy hermoso. Yuriko Ramos. No lo sé interpretar. ¿Cuál? La que está así como Alexa Lilian dice saludos desde Tampico, qué bonito, un saludo a Tampico.
Julia Franco, hermoso trabajo, felicidades. Pues les decía que con este y transformamos las hojitas, las tres tamaños. Esta es la única que lleva tres, las tres chiquitas y las tres medianas y 12 grandes. Esta lleva 5 y esta lleva 6. De este. Rocío García dice, qué hermoso. ¿Cómo se vería blanco, rojo y dorado? Blanco, rojo y dorado. O sea, es que, bueno, sí se ve como la diamantina. La diamantina. O sea, queda, no se ve muy, muy bonito. No se alcanza a apreciar de muy bien así en el... A ver, espérame. Porque se ve como brilla, o sea, queda muy bonito. Es que de aquí se ve con la luz, se ve que brilla. Quizás con la cámara ya no tanto. Porque yo las veo en este lado. Y no se ven. Y no se ve que brille. Porque de hecho brillan, las hojas hasta también quedan doradas, brillosas, se ven bonitas. O sea... Sí, Julia Franco, hermosos. Hermoso trabajo, felicidades. Green Pili, quedó preciosa y grande. Sí, sí está Marta, grande. Saulta, sencillo pero muy elegante. Green Pili, me encantan. Juana Fan, hermosa. Lourdes Tatichiri, muy hermoso, saludos desde Bolivia. Lo vamos a fijar saludos bien, lo vamos a meter, porque de hecho yo los pego con silicón y todo para que ya queden bien firmes y ya no se estén moviendo. Porque como que le puse mucho pegamento al... ¿Mucho pegamento? Mucho silicón al este oasis. Como que lo hace que no entre. Y como no tiene pico la manguera, o sea, por eso se... Pero ya pegado bien, ya acomodado, se va a acomodar bonito, chicas. Juana Fanny, saludos desde Monterrey. Ricardo Carrillo, quedó hermoso su arreglo, maestra. Gracias, Ricardo, Fanny, gracias. Le quedó hermosa. Me encantó. Miren, es que así quedan las... Vean. Y no lo desenredé, no nada, pero fue con calma. Entonces, pues es nada más un adorno. Vean. Entonces, la idea es esta, así. Si ustedes se fijan. Y vean, son dos. No es doble. Dos, pero uno más grande que otro, así. Vean. Sí, Rosy está hablando de las puras flores, blancas y rojas, ¿verdad? Dices tú. Anita Querétaro, le quedó hermosa. Rosa Cordero, qué hermoso. Bautista, bella, felicidades. Isabel Rodríguez, gracias, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias por tu hermosa clase. Dios las bendiga. Y está bien rápido, chicas, bien rápido. Ese sí está bien rápido de hacerse, ¿eh? Dice que quedó divino. Bueno. Ahora sí rompimos recta. De una hora hasta... Tuvo el arreglo. Pues queda sencillito. ¿Qué les iba a decir, chicas? A ver. Es que... ¿No se ven, No. No, ya hay que empezar a hacer nuestros estos para no ir a las tiendas, chicas, vean, con el sépalo, el de muérdago. Qué rápidos y sencillos se hacen, vean. Para nuestros adornos, miren, quiero hacer adornar una corona, pero ay, pues sí la quiero bonita, a ver qué. Lore Robles dice, muchas gracias, Marcia Silva, me encanta, un arreglo muy delicado, felicitaciones, muchas gracias, bendiciones. Gracias, Marcela, gracias. Prim Pili, muchas gracias. Pues sí, porque sí se ve muy sencillo, pero sí. Sí, vean, es que cómo le adorna este otro. Entonces aquí nos hizo falta el otro. Aquí, no, sí, aquí.
más alto, ¿no? Sí, más, más alto para que se acomode. Y ya se vea diferente. Bueno, chicas. Ahora sí. Flores Robles, elegancia. Dice, me manda la plantilla, porfa. Sí, sí, te la mando, te la mando. Mándame un mensajito y te, para mandárselas. Yo también las quiero. Un mensaje, porfa. Y sí, se fijaron, o sea, sí checaron los colores, lo que le metimos, pero bueno, en fin, ustedes ya la pueden hacer al color que ustedes quieren. Rosa, amarilla, roja, o... La roja también ha de quedar muy bonita, pero como ya hice muchas rojas, ya dije ya, como que ya no. Ya no me... Pero sí es cierto, chicas, cuando lo ve uno por la cámara se ve muy diferente, mucho muy diferente a como se ven ya en físico. Lore Torres dice, ya les envié un mensaje, sí, muchas gracias. En un ratito lo vas a tener, nada más escanear, vamos a pintarlas y se las mandamos. Pregunta que si se guarda el video, sí, sí se guarda el video. Sí, yo pienso que se sí. Se guarda el video y le van a poner las veces que ustedes quieran. De todas ojalá, formas, porque pues... La semana que entra ya van a poder ver los videos en YouTube. Vamos a subir los videos a tal cual, así como se hacen los videos aquí en vivo. No les vamos a editar nada. Ustedes lo van a poder directamente en YouTube. Les vamos a pasar la página. Y van a poder ver cualquier video. Van a verlos por el nombre del... Se hizo y ya con eso los van a buscar. ¿Sí? Así de ese color me encantó, dice Ana María Covarrubias. Sí, a mí también me gustó, fíjate. Porque te digo que le da un tono, o bueno, todo esto, como le metí estas varitas amarillas. Y también acá tiene sus bolitas amarillas, o sea, para que haga todo. Combine. La combinación. Pero... Lore Robles dice, le mando foto ya que lo tenga hecho. Sí, ay, para, ojalá. Para ver cómo le quedó y si... No, pues sí les queda bonito, porque ya me sí. Han mandado muchas, 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 muy bonitos, muy bonitos. Cada quien le pone su toque. Su toque, sí. Ajá. Y en eso se distinguen unas de otras. Y ya me mandas para... Para ir agarrando unas y otras. A ver cómo nos quedan y nos van quedando. Bueno. Ahora sí los voy a... No los voy a entretener tanto y las voy a... Nos vamos a ir a... Comer porque no hemos comido. Bueno, chicas. Lore, muchas Lore gracias. Torres dice, soy principiante. Ah, pero es no tiene mucha ciencia todo esto. O sea, el trabajo es la primera vez. Vas a ver con flor y ya y te vas. Así es. Tener ganas. Preciosas, Ricardo Carrillo. ¿Compartirás un molde, maestra? Sí, Ricardo, sí. ¿Cómo no? Si te gustó y lo quieres, sí. Provechito, muchas gracias, Ricardo. Dice, yo sí lo haría. Qué bueno. ¿Qué color de foamy desde las hojas? Es el amarillo mantequilla y con la pintura verde parada y ya le pintas, ya cuando ya están secas y todo, ya está termoformada con la verde que le pusimos y ya le al último le pones ¿qué? Metálica y te digo que agarra un color dorado muy bonito, muy bonito el color. Porque se ven entre amarillas, doradas y le hace muy buen contraste. Sí, ya están peleando ahí, Gracias a ti por decir, bueno, compartir ese dato. Es que están preguntando que si van a dar, vas a mandarle los las plantillas. ¿Sí? Dijimos que sí. Nada más manden un mensaje al 244. Al 477-244-5702, repito, 2477-244-5702 y les mandamos las plantillas para que las hagan. Dice, hermoso, felicidades, mis Dora Humara.
Ay, gracias, Omar, que te gustó. Al rato te marco y todavía no llega mi hijo y al rato te marco para lo de tus cosas, ¿sí? Ricardo Carrillo, muchas gracias. Lore Robles. Gracias, sí, a ti, a Ricardo, que nos aguantas aquí. Un ratito. Pero sí se los vamos a mandar, ¿eh? Sí. Raquel sí, sí. Barrios, muy hermosas. ¿Con qué molde es, maestra? Lo hicimos con el molde de este de... ¿Cómo se llama? Hoja San José. Hoja San José. Bueno, ¿por qué lo todo? Sí. Mira. Con este. Y hicimos estos moldes. Que son chico, mediano y grande. Que nada más es esta la que lo va a ocupar. Tres chicos y tres medianos y 12 de este. La que sigue, la de media, son 5 de este. Y la otra le puso 6. La de arriba, que viene siendo el botón. Pero como lo quería esponjadito, pues le metí 6. Pero de hecho lleva que 3, 4. Pero se ve bonito así porque no es tan pegado, sino que está como abierto. Y entonces la hoja. Hicimos esta hoja también. La transformamos y también la termoformamos con el mismo molde. Nada más en sí, es el único molde que se ocupa, es este. Y queda así de grandota la hoja, por eso se ve bonita. Pero fue todo. Las bolitas de ustedes ya saben, son de unicel, pónganle resistol, mejor que ni con spray ni nada, con resistol, y pónganle la diamantina, al color que ustedes van a hacer su arreglo, si lo quieren en cristal o lo quieren en base de otra. Pues también. Llevan manguera las tres flores. Okay. Doro Mara, gracias por compartir. No, gracias a ti. Maestra. No, gracias, Lupita Mar. Climaco. Miss, ¿de dónde es usted? Está lindo su arreglo. Seguiré viendo sus clases. De aquí de León, Guanajuato, México. Estamos en el centro de la República de México. Más o menos. ¿Sí? Qué bueno que nos vas a hacer. Pito. ¿De qué ciudad es? En León, de León, Guanajuato. De León, Guanajuato. Norma Macías, buenas noches, maestra. Llegué tarde, qué hermosas noches buenas. Sí, lo vas a poder ver. Pero ves el video después de lo que terminemos. Guarda el video en Facebook. Sí. No, se guarda, ¿sí? Se guarda, sí. Bueno. Y lo vas a poder ver otra vez. Y cualquier duda o algo, o nomás un mensajito y... Dice Lore, maestra, vende el verde... preparado. ¿Tienes tu mensajito, chaparro? Mándanos un mensaje, por favor, al 477-244-5702. Sí. Y ahí te podemos decir qué es. Ricardo Carrillo, siempre es un placer verlo trabajar. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, me da gusto. Lore Robles, descansen. Muchas gracias. Que les guste. Sí, de hecho ya nos vamos. Narcisa a la milla, hermoso trabajo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Estamos para servirle cualquier cosa y cualquier comentario que tengan, que necesiten, por favor de mandar un WhatsApp al 477-244-5702. Desde fuera de la República creo que va antes del 52 para México. Ahora sí. Listo. Bueno, pues muchas gracias, chicas. Entonces, ahí nos estamos viendo. Ya saben, córrale, córrale. Le digo, pongan la publicación de correr y correr, correr. Ya cuando quieran, ¿no? Abrazos y bendiciones. Gracias a los dos por su tiempo. Oye, como que no oí varios nombres las que escucho cada 8 días. Normalmente se conectan, sí, ahora no. Son varias, que no se son varias. Pero, para gente, que vean que sí las extraño, ¿eh? Hay gente nueva, sí. Hay gente nueva. Ah, bienvenidas, no estado, bienvenidas. Que no había estado viéndonos, pero ya. Qué bueno, qué bueno, y ojalá y les guste y nos sigan. Recuerden, todos viendo. Los lunes a las 7 de la tarde. Entonces esperamos. Entre 7 y 7:10, más o menos, ahí estamos. Bueno, chicas.
Raquel Barrios, si me puede mandar las plantillas. Sí, claro que sí. Sí, claro, mándame mensajito. Al teléfono que les acabo de mencionar, al 477-244-5702. Por favor. Hasta mañana. Sí, hasta mañana. Cuídense mucho. Cuídense. Y estamos viendo. Pórtense sí. bien, pórtense bien para seguirlas viendo, ¿eh? Está. ¿Quién está? Gloma. Sí, no, porque no había escrito nada. No escuché a Yadi, no escuché a esta. ¿Por qué no puede comentar? Ángela, si Ángela Tobar. No, no, pero no escuché varias. Es sí, la... sí, hay, que no cada 8 días las escucho. Ojalá ya estén bien, chicas, ¿eh? De veras, y todo me acuerdo de ustedes, diario. Muy bien. Entonces, hasta mañana. Bueno, hasta mañana en el video. Que estén bien, cuídense mucho. Nos vemos sí. primero, Dios. Como tú sabes que mañana qué pasa. No, no, es que mañana es otro, hay otro video, ¿verdad? De otra persona. Ah, sí, sí, y siguen los videos de con Sirenita. Ajá. Bueno. Ahí puede platicar todo, de todos modos. Okay. Sí. Entonces, muchísimas gracias. El muchas gracias, viernes, muchas gracias. Los esperamos a la misma hora. Ni tú. Ah, no, son varios. Sí, ya. Ya no digo nada. No. Bueno, chicas, hasta luego. Pronto, primero de hoy en 8. Gracias. Cuídense, pórtense bien. Bye. Bye.